La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del viernes 19 de diciembre del 2014. San Miguel. El juzgado especializado de instrucción realizará la audiencia de imposición de medidas contra 7 personas acusadas de haber participado en la muerte del exalcalde de Lolotique, Juan Antonio Hernández, crimen ocurrido el 29 de noviembre del 2012. San Salvador, el juzgado especializado de instrucción B, suspendió la audiencia preliminar contra Roberto el Burro Herrera, Boris Dostin Cienfuegos Sánchez y otras 35 personas por el delito de tráfico ilícito y actos preparatorios. La audiencia fue suspendida y reprogramada hasta el 16 de febrero del 2015 por acuerdo de las partes. Aguachapán. El Tribunal de Sentencia impuso 23 años de prisión a 3 pandilleros culpables del homicidio agravado en perjuicio de Carlos Isaac Mendoza Sandoval, crimen ocurrido el 11 de mayo del 2012 en el cantón El Jobo de Turín. En Sonsonate, el Tribunal de Sentencia condenó a 21 años de cárcel a Chafik Alberto Salazar por los delitos de homicidio agravado en grado de coautoría y homicidio agravado imperfecto o tentado en grado de coautoría. En el juicio se demostró la culpabilidad de Salazar, el crimen ocurrido a las 6:30 de la mañana del 21 de febrero del 2012 en la notificación San Luis Campanera del Cantón San Julián a Cajutla, en Sonsonate. San Salvador. El Tribunal Sexto de Sentencia encontró culpable del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada a José Alberto F., a quien le impuso 32 años de cárcel. La detención ocurrió en enero del año pasado y en el juicio se contó con la declaración de las víctimas a través de las cámaras GESEL. Aguachapán. El Tribunal de Sentencia condenó a 8 años de prisión a Alfonso Antonio C., de 68 años de edad, por el delito de agresión sexual contra su nieta de 8 años, hechos ocurridos entre enero y agosto del 2013. Santa Tecla. El Tribunal de Sentencia continúa la vista pública contra Magdaleno Sánchez Martínez, Gerardo García López, José Eliseo Flores Mejía, Marta Alicia García y Guillermo Antonio Quijada Castillo, acusados de administración fraudulenta. Los hechos ocurrieron el año pasado en la zona rural de San Juan Opico, Departamento de la Libertad. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.